Hola, buenos días. Gracias por una vez más conectarse con nosotros en esta serie Cuando Dios Llega a Tiempo. En esta mañana voy a estar hablando sobre José, cuando él tiene las respuestas para los sueños del faraón. Entonces, en este tiempo, en esta hora, perdón, voy a estar leyendo esa parte en inglés y comienza así. 2 full years later, Pharaoh dreamed that he was standing on the bank of the Nile River. In his dream, he saw 7 fat, healthy cows come up out of the river and began grazing in the marsh grass. Then he saw 7 more cows come up behind the Nile, but these were scrawny and thin. These cows stood beside the fat cows on the river bank. Then the scrawny, thin cows ate the 7 healthy fat cows. At this point in the dream, Pharaoh woke up, but he fell asleep again and had a second dream. This time he saw 7 heads of grain, plump and beautiful, growing on a single stalk. Then 7 more heads of grain appeared, but these were shriveled and thin by the east wind, and these thin heads swallowed up the 7 plump, well-formed heads. Then Pharaoh woke up again and realized it was a dream. The next morning, Pharaoh was very disturbed by the dream, so he called for all the magicians, wise men of Egypt. When Pharaoh told them his dream, not one of them could tell him what they meant. Finally, the king's chief spoke up. "Today I have been reminded of my failure," he said to Pharaoh. "Some time ago, you were angry with the chief baker and me, and you imprisoned us in the palace of the captain of the guard. One night the chief baker and I each had a dream, and each dream had its own meaning. There was a young Hebrew man with us in the prison who was a slave of the captain of the guard. We told him our dreams, and he told us what each of our dreams meant, and everything happened just as he predicted. I was restored to my position as cup bearer, and the chief baker was executed and impaled on a pole. Pharaoh sent for Joseph at once, and he was quickly brought from the prison. After he shaved and changed his clothes, he went and stood before the Pharaoh. Then the Pharaoh said to Joseph, "I had a dream last night, and no one here can tell me what it means. But I have heard that when you hear about a dream, you can interpret it." "It is beyond my power to do this," Joseph replied, "but God can tell you what it means and set you at ease." So Pharaoh told Joseph his dream. "In my dream," he said, "I was standing on the bank of the Nile River, and I saw 7 fat, healthy cows come up out of the river and begin grazing in the marsh grass. But then I saw 7 sick-looking cows, scrawny and thin, come up after them. I've never seen such sorry-looking animals in the land of Egypt. These thin, scrawny cows ate the 7 fat cows, but afterwards you wouldn't have known it, for they were still as thin and scrawny as before. Then I woke up." And después sigue la historia que habla, sigue explicando los sueños que el faraón tenía. Yo sé que fue una parte bien larga, pero en esta parte estaba diciendo faraón sobre cómo él tuvo un sueño donde salía 7 vacas que estaban gordas, estaban llenitas, y entonces llegaron otras 7 vacas, pero esas vacas no estaban tan bonitas que digamos, estaban bien flacas. Y entonces le empezó a explicar a José qué significa eso, y empezó a explicar otras cosas más que tuvo otro sueño también, y era como lo mismo, pero siempre salía 7 días. Y entonces José le empezó a explicar que iba a haber 7 años, si no me equivoco, 7 años que va a haber comida, va a haber alimento, no le van a hacer falta nada para ellos, pero después van a haber otros 7 años que no va a haber nada, absolutamente nada. Entonces Dios ahí llegó a tiempo para Josué, porque él le dio ese don para interpretar sueños. Y llegó a tiempo cuando sus hermanos
lo vendieron y después lo llevaron a Egipto. Y ya después de ahí todo fue como un tiempo específico que él tuvo que ir para llegar hacia el faraón. Y entonces muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios llegó a tiempo en este momento? Porque, como les digo, él tuvo que pasar por todo ese proceso para llegar al tiempo específico que Dios sabía que iban a sufrir, 7 años sin comer. Y entonces eso es el don que le dio a Dios a José. Y muchas veces Dios los avisa antes que algo va a ocurrir. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero la mayoría de las veces Dios los avisa. Cuando Dios dice, ok, esta cierta cosa va a pasar, tú necesitas que prepararte. Y Dios te manda a alguien, Dios te manda un sueño para que tú estés preparado. Y es el mismo tiempo que Dios, al mismo tiempo Dios te está preparando para cuando venga ese día. Tú vas a estar preparado como el faraón estuvo preparado para esos siete años que no tuvieron comida. Entonces, yo te digo ahora que si tú a veces piensas, oh Dios, no va a llegar a tiempo en mi vida, no pienses así, porque la mayoría de las veces Dios siempre va a llegar a tiempo en tu vida. Y como te digo, siempre te va a dar un sueño, va a mandar a alguien que te hable a ti, a tu vida, para que tú te prepares para cualquier guerra que tienes que pelear, para cualquier llamado que tú tienes, porque Dios no te va a mandar a un lado sin que tú sepas nada o sin que tú sepas pelear, porque Dios siempre te va a dar eso antes, te va a preparar. Y siempre es así con cualquier cosa, cualquier persona que empieza a predicar o tiene una batalla espiritual, Dios te va a dar ese armor para que tú estés preparado. Entonces nunca pienses que Dios te va a dejar así nomás. Tú tienes que estar, tienes que poner mucha atención en tus sueños, porque ese sueño tal vez que tú tuviste la semana pasada y dijiste, oh no, es algo ligero, no es algo tan importante. Pon atención, porque Dios siempre, siempre, siempre te va a mandar un aviso. Y antes de ese aviso, tú tienes que estar preparado y estar bien con Dios. Y también tener un corazón abierto para cuando ese día llegue, tú vas a estar preparado. Muchas gracias por escucharme y espero que este mensaje llegue para alguien que lo está esperando. Siempre mantén tu corazón abierto y siempre escucha tus sueños, porque nunca sabes cuándo tu batalla o tu victoria va a llegar y Dios siempre te va a mandar algo.